Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Vamos a hablar ahora de energía solar. Está aquí con nosotros William Willenberg, Julian. Julian, sí. Julian Willenberg, él es CEO de Enlight, que es una de las principales empresas fabricantes de paneles solares en México. ¿Cómo estás, Julian? Muy bien, Maricar, muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, Julian, cuéntanos, hola, están ustedes en un sector muy complicado que ni siquiera mencionó hoy Alfredo Harpelú, sectores para invertir en la energía, porque pues hay una marcha para atrás en la reforma energética preocupante, las subastas de largo plazo que venían a fomentar las eléctricas de largo plazo están suspendidas. ¿Cómo les está yendo a ustedes? ¿Cómo ves el panorama? Porque es interesante que tú como empresario en un sector que prometía mucho, de repente en estos 8 meses, pues es muy complicado. Claro, claro. Pues buenas noches a todos. Yo creo que tú lo mencionas bien, es un sector complicado, pero yo te diría que es un sector muy emocionante, y yo creo que está más emocionante que nunca, porque muchas empresas estamos reinventándonos y entendiendo en dónde están esas oportunidades de negocio. Y el caso de Enlight es un ejemplo de ello, ¿no? Nosotros vemos dónde tenemos oportunidades, dado las nuevas realidades que estamos viviendo. Tú mencionabas ahorita justamente el tema de las subastas de energía limpia. Nosotros como Enlight no participamos en las subastas de energía limpia. Nosotros nos enfocamos a un segmento que está teniendo un crecimiento muy fuerte, a pesar de todos estos cambios que mencionas, que es el de generación distribuida. Esto significa generar energía en el sitio donde se está consumiendo. ¿Y las casas? Las casas es un sector, Pepe, es un sector muy importante de nuestro negocio, pero también los comercios y la industria, ¿no? Justamente aprovechar los techos de estas industrias nos permite, ¿no?, generar en ese sitio donde se está consumiendo la energía, y que eso pueda abatir ciertos costos, independientemente de si hay subastas o no hay subastas, o esté en el foco o no. En temas políticos, la generación distribuida es algo que ya trae una inercia, ¿no? Lo comentamos hace un momento, en muchas casas de conocidos que ya cuentan con sistemas solares, y esto no ha parado, ¿no? O sea, yo lo que te puedo decir es... Cuéntanos un poco acerca de la penetración que tiene la energía solar, porque muchos piensan que son muy pocos y muy potentados los que pueden utilizar la energía solar. Muy bien. A ver, si nos comparamos con otros países, Marco, claramente la penetración solar es muy baja, ¿no? Es menor al 1% en la red, si nos comparamos con otras regiones del mundo donde incluso ya están llegando a factores por encima de los 20% con energía solar. Recordemos que la energía solar es la fuente de generación de energía que más crece a nivel mundial hoy en día, ¿no? Es lo que más agrega en términos de generación eléctrica en el mundo. Y en nuestro país está creciendo de una manera muy acelerada. Sin duda alguna, el tema de las subastas, como lo comentaba Mari Carmen, que agrega mucho volumen, es un freno a esa parte, a ese desarrollo. Pero están otros segmentos, como es el caso de la generación distribuida que te comentaba, que todavía tenemos mucho, mucho tramo por recorrer, muchos, muchos techos por aprovechar y convertirlos en fuentes de generación limpia de energía. Sí, a ver, Julia, recuérdanos por favor qué tan importante es México en esa energía solar, porque pues no sé cuántos días al año tengamos sol, pero estoy seguro que mucho más que los países europeos, claro, del norte, y vaya que vas allá y ves todos los techos llenos de paneles solares, ¿no? Exacto, ¿no? Parece increíble los que hemos tenido la oportunidad de estar en Europa, en países, el clásico ejemplo es Alemania, pero lo mismo sucede en Suiza o en Holanda o en otros países. Pero en Alemania todos lo tienen y ¿sol? Sí, vas en la autopista y estás viendo por todos lados sistemas solares. Y México justamente tiene una radiación muy privilegiada, ¿no? Se habla de que México puede ser el día de mañana la séptima potencia en términos solares, ¿no? Sin embargo, tiene que estar bien la parte regulatoria, que hoy yo creo que está bien establecida, pero también todo el entorno político, todo el entorno económico, ¿no? Para que una industria como la nuestra tenga el crecimiento que todos la parte esperamos. Regulatoria, me decían, tú, te siento muy optimista, que bueno, tú sí. Estás, a mí lo que me hayan contado es que con estos cambios en la CRE hay muchos permisos que se están atorando.
y que ustedes necesitan, que no es tan fácil que llegue una empresa como, sobre todo una grande, y decir, oye, voy a quiero 20 paneles solares y ya los instalo, y ahora ya CFE, gracias, ya no te requiero. Que necesitan tener trámites que cumplir para todo esto, o esto no es cierto, y que hay como un cuello de botella en la CRE. A ver, justamente es ahí donde dividimos la parte de generación distribuida, donde nos quedamos por debajo de los famosos 500 kilowatts, que es una barrera donde no necesitamos de un permiso adicional. O sea, eso sino es para casas habitaciones. Para casas y para muchas industrias y comercios. Chiquitos. ¿No? Exactamente. Los permisos y estos cambios que sin duda alguna hemos tenido en los últimos meses en la CRE van más enfocados a proyectos más grandes, a proyectos de generación centralizada, los famosos campos solares, las famosas granjas solares que hemos visto en los últimos meses también. Eso sí está teniendo, digamos, un freno, una complejidad mayor al ámbito, y por eso estoy tan optimista, Mari Carmen, si lo reconociste bien, de lo que es la generación distribuida en México, y no nada más en México, en todas partes en el mundo, el que la tecnología hoy nos habilite el poder generar energía sin tener que transportarla, ¿no? Largas distancias, sino aprovecharla, por ejemplo, en combinación con el tema de almacenamiento de energía. Es algo que está cambiando, literal, la forma en cómo consumimos y generamos energía en el mundo, y México no es la excepción. Estamos platicando con Julián William Brock. Él es el cofundador y director general de Enlight. Julián, aterrízanos un poco de los costos que representa para una casa tener un sistema de energía solar. Y bueno, también sabemos que como en todos los procesos, todas las industrias, inicialmente las cosas son muy caras y luego se van probando sobre la marcha, se van echando a perder sobre la marcha, y me imagino que hoy ya estamos en un momento en el que este tipo de sistemas ya han evolucionado, quizás son más baratos. Cuéntanos al respecto. Claro que sí, Marco, es una muy buena pregunta, sobre todo para todos los que nos están escuchando, ¿no? Sin duda alguna, la energía solar ha bajado drásticamente los costos en los últimos años, y yo te diría que en términos de costos hacia el usuario final va muy ligado y es muy lineal en base al consumo que tiene, ¿no? Una casa pequeña normalmente tiene un consumo menor y por ende necesita un sistema solar más pequeño. Una casa grande tiene un consumo mayor y necesita un sistema más grande, y por lo general tienen mayor techo disponible. Una inversión para una casa puede ir desde los 30, 40 mil pesos hasta más de $1,000,000, dependiendo del tipo de casa y del tipo de consumo. Creo que lo interesante de tu pregunta es decir, ok, ¿en cuánto tiempo recupero mi inversión? ¿No? Entonces, si estás hablando de un tema residencial, la inversión en ciertas tarifas la estamos viendo que se recupera entre el año 2 y el año 3. Entonces, independientemente del consumo que tengas, si tienes un techo disponible, ¿no? Puedes generar hoy, te lo digo tal cual, de forma más barata y más limpia, tu propia energía que lo que estás consumiendo de la red. Y lo cual es importante ahí sí decirlo, que la Comisión Federal de Electricidad ha mantenido esto que es un tema virtuoso, desde luego, que bueno, tú consumes la energía solar en tu casa con los paneles solares que pones en el techo, y la verdad te sale mucho más barato pagar la luz, la verdad sí te lo reditúa la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, hay quien dice que ya podríamos dar un pasito más allá, que tú mismo generes la electricidad en tu propia casa, en tu propia empresa. Sí. Y te saltas a la Comisión Federal. Hoy te factura la Comisión Federal. Hoy te factura y la verdad es que te hace un muy buen descuento. O sea, el descuento que te está haciendo es el neteo de energía, ¿no? Es justamente tú inyectaste tantas kilowatt-horas y esas son las que te estoy compensando, ¿no? Es ese famoso medidor bidireccional. Sí. Tú en el día, cuando no estás en tu casa, estás generando energía, estás inyectando a la red. Y Comisión Federal te está contemplando esa cantidad de energía que tú inyectas durante el día para que en la noche, cuando tú regreses a tu casa, utilices esos kilowatt-hora que tú inyectaste. Entonces, sí, naturalmente lo sigue manejando CFE, es el esquema. Y hay una pregunta, ¿el consumo mensual que pagan quienes sí tienen un techo solar depende de cuánto que hayan vendido, consumido o neteado? Exactamente, o sea, al final es el neto. Tú, vamos a suponer que en un periodo
Mari Carmen, consumiste 1000 kilowatt hora, ¿no? Y generaste 800 kilowatt hora. Entonces, ese diferencial, esos 200, todavía lo pagas a Comisión Federal. Entonces está. Sí, que... hubo días muy nublados, pues no, ni modo, no generaste mucho, ¿no? Y puede ocurrir que alguien que tiene su casa y tiene a un familiar de vecino le puede compartir su energía solar. Hay algunos esquemas que hoy en día ya estamos empezando a ver, que son los contratos colectivos de energía, donde vislumbran bajo ciertos criterios, bajo ciertas normas, el que puedas hacer algo como tal. Si estás en un edificio, te lo voy a cambiar, ¿no? No como vecino, sino compartes el edificio. Lo que nosotros en el Light hemos hecho es que físicamente el cableado de X cantidad de paneles se va hacia un departamento, el cableado de X cantidad de paneles se va hacia otro departamento. Es una manera de compartir un sistema. Entonces, en las azoteas, en lugar de tener jaulas para secar la ropa, ya tienes mejor paneles solares. Es correcto, ¿no? Más bien tenemos que contemplar. Y eso también no necesitas permiso. Eso no necesitas. No tienes que ir a la Comisión Federal de Electricidad, para nada. No. Oye, se nos acaba el tiempo. Sé que muy rápido. Te agradecemos mucho, William. William Brock, CEO de Light. Gracias. Y bueno, pues a consumir energía solar. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a un corte, no se vaya.